mandado aviso una empresa que está construyendo la nueva ruta, acá en cerquita de Comayo, dado aviso del hallazgo de unos huesos fósiles. Y bueno, nos han llamado de la Secretaría de Cultura de Comayo para ver, de visualizar el material. Así que hoy estuvimos ahí trabajando todo el día. Hemos constatado que bueno, se trata de unos huesos de mamíferos bastante grandes, del tamaño de una vaca, un poquito más grandes inclusive. Probablemente sea de una especie ya conocida, Mastrapoterio, pero bueno, eso lo dirán los especialistas del grupo de fósiles, ¿no? Los fósiles están en rocas que se llaman de conyocurense acá, más o menos datan de 15, 20 millones de años y están excelentemente bien preservados. Han encontrado bueno, los obreros, nosotros hemos descubierto más la región y bueno, cómo se encuentra todo el brazo del mamífero, incluyendo la escápula, la parte digamos, del hombro. Y bueno, y hoy descubriendo un poquito más, hemos encontrado hasta huesos de la mano y varias costillas, algunas vértebras. Así que bueno, todavía tenemos un par de días de trabajo más. Es probable que aparezca más huesos esperamos poder encontrar el cráneo en realidad, del animal este. Y lo que sí, la roca es bastante dura, en realidad es como una tosca carbonática y bueno, estamos ahí tratando de explorar un poquito más. Sí, la verdad que la zona de Comayo es muy rica en fósiles, muy, muy bien preservados además. El Kelenquén es uno, que es un ave carnívora de casi 3 metros, se encontró acá cerquita, dentro del predio de la ciudad. Y así como ese, bueno, han encontrado un montón. Acá hay tortugas, cocodrilos, algunos marsupiales chiquititos, bueno, estos astrapoterios que son tipo una vaca herbívora, ¿no? que pastaba. También, bueno, hay varios carnívoros también que se han salido acá, ¿sí? Algunos marsupiales. La verdad que es muy, muy rica toda la región, fósiles de vertebrados en este caso. Muy interesantes. Bueno, los materiales se colectan y se llevan a un repositorio de un museo reconocido a nivel provincial. En este caso lo estamos llevando al Museo de Bariloche, que queda uno de los que queda más cerca, en donde ahí también hay un montón de material de Comayo, no solo estos, sino que otros que han hallado en la zona. Y bueno, ahí quedan al resguardo con paleontólogos y con el museo, el repositorio de la Asociación Paleontológica de Bariloche. Sí, hoy todo el día, la verdad que uno cuando uno le dan el aviso y dice, bueno, encontramos unos huesos, y uno siempre se juega que, bueno, sean huesos importantes, que uno haga el movimiento hasta Comayo y que sean importantes. La verdad que este fue el caso. Es un hallazgo bastante poco casual. En este caso es porque hay unas empresas que están removiendo bastante material para hacer la ruta nueva y es muy probable que hayan otros hallazgos, ¿sí? Hace 2 meses hemos encontrado también una mandíbula de la misma especie, una astrapoterio, y es muy probable que sigan como se está planeando la obra, con una remoción de sedimento, de rocas en realidad, bastante importante. Es muy probable que hagan muchos más yacimientos tan interesantes o más.